Muy bien, chicos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad?, a una clase más de estudios sociales. Bien, en este día, pues, vamos a trabajar nuevo, pues, contenido, ¿verdad? Ya les voy a mostrar la guía de la semana. Hoy es nuestra última clase, ¿verdad?, de la semana, es nuestra quinta hora. Así que les pido que la aprovechemos al máximo. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla, chicos? Sí, señor. Ok, gracias. Ahí tenemos nuestra clase número 5, la unidad número 3, ¿verdad? Vamos a iniciar unidad, así es que por favor escriban en su cuaderno unidad número 3. Nuestras sociedades. Para los que están acá presencial, ¿verdad? Unidad 3 en su cuadernito. No ando filo para podérselas escribir ahí, ¿verdad? Así es que coloquen número 3, unidad, nuestras sociedades. Ahora es 19 de mayo.
nuestras sociedades, dos puntos, diversidad sociocultural, conflicto y convivencia. De eso se va a tratar toda la unidad, ¿verdad? Nuestro tema de clase, identidades y culturales de estratificación social. Nuestro indicador de logro describe cómo se desarrolla la identidad de los pueblos en todas sus dimensiones, valorando la riqueza de la diversidad en las diferentes culturas. Pues con esto nosotros vamos a lograr, ¿verdad?, identificar la cultura de cada pueblo de El Salvador. Bien, chicos, nuestro contenido socioemocional siempre gira en torno a lo que es la responsabilidad. Así es que les presento esa imagen que está ahí en la guía, ¿verdad? Que la responsabilidad pues no es asunto de cargas, sino de cumplir mi deber por sencillo que parezca. Dar cuentas de lo que me han confiado es autonomía, es libertad, ¿sí? Y pues ahí tenemos a un niño, ¿verdad?, haciendo notitas. Primero, lo primero, cumplir con el deber. Y luego también ahí tiene, debo ser puntual siempre. Como parte de nuestros hábitos, de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes asignados, ¿verdad? También pues ahí tenemos que podríamos definir la responsabilidad desde un punto de vista de la ética profesional, como el principio según el cual todo individuo debe de responder por sus actos, por sus dichos y por sus decisiones. De igual manera, la responsabilidad te permite crear valores y te ayuda a dirigir las riendas de tu vida. Ser una persona responsable nos ayuda a ser más autónomos, asumir las consecuencias de nuestros actos, nos ayudará a decidir mejor, ser personas más confiables. Al ser responsables nos ganamos la confianza de los otros, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta que, por ejemplo, sus compañeros digan, no, yo quiero que, por ejemplo, María sea la presidenta de grado? Y si le preguntan por qué, es que María es bien responsable, ¿sí? Ella, pues, trata de cumplir con todas sus tareas, lleva en orden todo. Y esa es una de las características que nosotros vemos en ella, por lo tanto confiamos en ella. Entonces se gana la confianza de las otras personas, ¿verdad? Usted no va a elegir como representante a alguien que sea irresponsable, que llegue tarde, que a veces llegue a clases, por ejemplo, hablando del salón de clases, ¿verdad? O que no le gusta entregar sus tareas y que va mal en las calificaciones, no le gusta estudiar, etcétera. ¿Va a elegir usted a alguien así? No, ¿verdad? Generalmente nosotros como seres humanos siempre tratamos de elegir a aquella persona que nos represente de la mejor manera, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos nosotros, alguien responsable. Entonces, les invito a ser siempre partícipes de su propio aprendizaje, de hacer sus actividades, de ser responsable. Si este día yo dije que iba a hacer esto, o iba a ayudar a mamá en casa con esto, pues cumplámoslo, ¿verdad? Seamos responsables
Y así nosotros también vamos a ganar la confianza de los demás y vamos a demostrar cierto grado de madurez para tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y que esas decisiones las vamos a afrontar, ya sea que nos traigan consecuencias positivas o negativas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto. Excelente, así es, ¿verdad? Ese grado de confianza que ponen en nosotros lo vamos ganando poco a poco. Ahora, la responsabilidad pues conlleva mucho, ¿verdad? Pero sobre todo el hecho de ganarse la confianza de los demás. Y si no, pues vean ustedes cuando sus papás dejan a su cargo algo, es porque les tienen confianza, ¿sí? Confían en que usted va a hacer bien esa tarea que le han delegado. Y pues depende de nosotros realmente quedar bien, ¿verdad? Y que sigan confiando en nosotros. Nadie va a elegir pues a nadie o le va a asignar una tarea si esta persona no puede cumplirla, ¿sí? Entonces es muy importante, como ya decía su compañera, desde el momento que usted saluda también, ¿verdad? Porque eso lo hace responsable y lo representa también a usted con valores y principios que no los pone en la práctica. Muy bien, chicos, vamos a continuar, pues el tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? Tenemos ahí la identidad y sociedad. Los que están acá pueden verificar su libro también, ¿verdad? Ir marcando ahí lo importante. Y si hay alguna idea, pues, que no está ahí, pero se dice, usted la puede anotar en su cuadernito, ¿verdad? Por lo demás, solo necesitamos participar, prestar atención e ir marcando ahí. Bien, la sociedad, cada ser humano es único e irrepetible, ¿sí? Se diferencia por su aspecto físico, por su manera de pensar, de reírse, incluso por su carácter. Cada persona tiene rasgos individuales que la identifica, pero a la vez comparte características comunes con otros individuos. Estas han permitido que desde su origen los seres humanos no hayan vivido solos. En cambio, se han agrupado voluntariamente para cooperar unos con los otros, protegerse y mejorar la calidad de vida. Estas asociaciones voluntarias forman la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué decimos nosotros que cada individuo tiene sus propias características, es único e irrepetible? Porque aquí ninguno de nosotros somos iguales, ¿sí? Unos somos morenitos, otros somos blanquitos, trigueños, somos altos, somos chiquitos, somos flacos, somos rellenitos, pero esas son características físicas, ¿sí? Que cada uno de nosotros poseemos y nadie las tiene, igual a las nuestras, ¿sí? Salud. Ahora bien, también tenemos características socioemocionales, ¿sí? Formas de pensar diferente. Ninguno de nosotros pensamos igual, ¿sí? Pero también el párrafo nos dice que a pesar de que tenemos características diferentes y somos irrepetibles y únicos, también nos dice que tenemos características comunes con otros individuos. ¿Cuáles son esas características que nosotros vamos a identificar como características comunes? Vamos a ver quién de ustedes me dice. ¿No? La nacionalidad, muy bien, esa es una característica que nosotros tenemos en común, la nacionalidad. El lenguaje, muy bien. El idioma, sí, el idioma. Excelente. Vamos a ver otra característica que tenemos en común todos. ¿No? ¿Será la cultura?
Muy bien, excelente. Estamos hablando sobre la cultura de los pueblos y decíamos que cada pueblo practica diferentes culturas. Tenemos características parecidas, ¿sí? O incluso iguales, pero no todas. Si yo les digo cuál es una característica que a ustedes tienen, que ustedes acá en el salón tienen en común, las chicas que están presenciales. Ah, que todas son niñas, ¿sí? Esa es una característica en común, que todas son niñas, ¿sí? Ahora, si les digo yo, ¿cuál es otra característica que ustedes puedan tener en común? Que estudian en el mismo colegio, que están en la misma sección, ¿sí? Entonces, ese tipo de características son las que nosotros tenemos en común con muchos individuos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de características físicas, entonces sí, somos totalmente diferentes, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas hasta ahí, los chicos que están en casa? Hola, hola. No, señor, todo claro. Ok. Todo claro. Bien, no nos dejen solo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la cultura y la estratificación. Desde sus orígenes, la evolución biológica de los seres humanos estuvo acompañada por el desarrollo cultural. La cultura incluye todas las áreas del quehacer humano. Es dinámica, cambia a lo largo del tiempo y de un lugar a otro. Por lo que la diversidad cultural es una característica de la humanidad. O sea, hablamos de diversidad porque son muchas culturas. Las sociedades humanas son diversas, en todas existen en mayor o menor grado diferencias internas entre sus miembros, atendiendo a alguna o varias de esas circunstancias. Se dice que las sociedades se dividen en grupos desiguales, en estratos sociales. Ojo, nosotros tenemos nuestras diferentes culturas, ¿verdad? Cada pueblo, decíamos, puede tener rasgos culturales totalmente diferentes y dentro del mismo país, no necesariamente de país a país, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí en San Salvador usted está acostumbrado a comer la famosa charamusca, ¿sí? Y usted la llama así, en Oriente le llaman de otra manera, ¿sí? Si no me equivoco, le llaman topollillo. Entonces, imagínese usted, y estamos en El Salvador, pero tenemos eso diferente. Usted aquí le dice guacal, ¿verdad? El recipiente donde toma el agua. Pues en otro lugar del Salvador le llaman de otra manera. Entonces, esa es cuestión de rasgos culturales. Tenemos esa cultura de cada pueblo y que se viene transmitiendo de generación en generación. Entonces, no necesariamente podemos decir de culturas diferentes entre país y país, ¿verdad? Sino que son características de las sociedades humanas que tenemos diferentes. Tenemos la estratificación social. Ah, bien, cuando hablamos de los estratos sociales, pues estamos hablando como de niveles o grupos en diferentes niveles, ¿verdad? La estructura social pues está comprendida por todos los elementos que intervienen en la sociedad. La estratificación social se refiere a la división de una sociedad en estratos o capas cuyos individuos tienen acceso desigual a las oportunidades y gratificaciones sociales. Las personas de estratos altos disfrutan de privilegios que no están disponibles para otros miembros de la sociedad. Las personas de estratos bajos enfrentan obstáculos que no existen para otros miembros de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, es como que estuviéramos hablando de las clases sociales, ¿verdad? Los estratos sociales justamente son esos grupos que están, digamos, en la cúspide de lo más alto, de, en este caso de nuestra sociedad, que tienen todo, ¿sí? Lo que nosotros decimos, nación cuna de oro, ¿verdad? Que significa todas las oportunidades a su favor. Mientras que tenemos el estrato más bajo, que podríamos estar nosotros incluidos ahí, pues se nos dificulta y muchas veces tenemos obstáculos para poder subsistir, para poder desarrollarnos como se debe, ¿verdad?
con una educación de calidad, ¿sí? Algo que nos permita llegar a ser profesionales. Muchas personas que les cuesta, que incluso tienen que trabajar y estudiar para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces son los obstáculos que se nos presentan en la vida, pero tenemos esa desigualdad entre los estratos sociales, ¿sí? Uno que es el que está en el poder, lógicamente, económico, y el otro que es como el que apenas trabaja para los ingresos básicos y poder subsistir. Estas diferencias sociales generan estratos sociales, cada uno de los cuales comparte un nivel de riqueza, poder político, origen social, formación, función profesional, valores y creencias más o menos similar, ¿sí? Pero también tenemos clases y estratos social. La estratificación social en el tiempo, las formas de estratificación han variado a lo largo de la historia y pues han correspondido al tipo de sociedad que las ha generado. Y ahí tenemos, ¿verdad?, las sociedades esclavistas, las sociedades feudales y la sociedad capitalista. Recordemos que decimos que esto siempre ha existido y de alguna manera pues va pasando y variando a lo largo de la misma historia, ¿verdad?, conforme pasan los años. La sociedad esclavista nos dice que fueron dominantes en el mundo antiguo, se basaban en la existencia de una clase de personas libres, conformada a su vez en muy distintos grupos económicos, otra de esclavos, personas que eran propiedad de los primeros, significa que los esclavos eran como una propiedad de los primeros, de los que estaban en el poder, ¿verdad?, de los que conformaban pues la base económica en ese momento. O sea, eran los dueños de los esclavos. Carecían de derechos y podían ser vendidos como mercancías. En resumen, hubo dos clases sociales, los amos y los esclavos. Pero estamos hablando de la sociedad esclavista, ¿sí? Solamente de esa época existían estas dos clases sociales, amos y esclavos, donde los esclavos eran propiedad de los amos, los que tenían el poder económico y político, ¿verdad?, de la sociedad. Quiere decir que si el amo decidía vender, ¿verdad?, a su esclavo, lo vendía. Era propiedad de él, ¿sí? Era como que ustedes me vengan a decir, esta es de mi propiedad, esta botella, por ejemplo, ¿sí? La voy a vender. Es de mi propiedad, yo la puedo vender a quien quiera, ¿sí? Pero estamos hablando de un objeto. Pero en la sociedad esclavista, los esclavos parecían o eran sinónimos de objetos, ¿verdad?, que nosotros podíamos vender cuando quisiéramos. ¿Qué es lo que hacían? Y ustedes tal vez han visto muchas películas, ¿verdad?, respecto a los esclavos. ¿Qué es lo que hacían muchos de ellos? Tenían que luchar para poder ganar su libertad, ¿sí?, su título de libertad, ¿verdad?, ser libre. Y luchaban, y muchos perdían la vida. O incluso escapaban, ¿verdad? Escapaban y también eran perseguidos, ¿sí? Por eso, porque eran propiedad de alguien, ¿sí? Era como que la vida de ellos no valía nada. Bien, la sociedad feudal nos dice que fueron características de Europa en la Edad Media. La sociedad se dividía en estamentos determinados por el nacimiento. Ojo, eran determinados por el nacimiento. Por un lado estaban la nobleza y el clero, que gozaban de privilegios y controlaban el poder político y la propiedad de la tierra. O sea que la nobleza y el clero eran quien tenía pues un nivel más alto, eran dueños de y controlaban todo lo que era la propiedad de la tierra, ¿verdad? Gozaban de muchos privilegios. Por otro estaban los campesinos, que eran la población mayoritaria y carecían de representación política. También dependían de los estamentos privilegiados. O sea que a pesar que el campesinado no era esclavo, pero sí era en su mayoría, el pueblo era el campesinado, ¿verdad? Y se debían de poner como a las órdenes y dependían también
de los que estaban arriba. Nos dice ahí claramente, ¿verdad? Dependían de los estamentos privilegiados. O sea que como campesino yo puedo trabajar la tierra, pero la estoy trabajando ¿para quién? Para los privilegiados, ¿verdad? Porque eran los que, de alguna u otra manera, tenían la propiedad de la tierra. O sea que eran los dueños de. Bien, en el sistema feudal la condición de los hombres se determina en relación con la propiedad de la tierra. Quien posee tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre. O sea que si usted como parte de la sociedad poseía tierra, entonces usted era una persona libre, ¿sí? De lo contrario, nada más era como un sirviente que trabajaba para los dueños de las tierras, en este caso, ¿verdad? Conocido más que todo como los terratenientes, los que dominaban, los más fuertes, los ricos, los poderosos de la sociedad en su momento. Esa era la sociedad feudal, ¿verdad? O sea, si usted no poseía nada, solo se limitaba a ser servidumbre, a ser sirviente, a trabajar para, ¿verdad? Y usted nada más lograba que el sustento diario, solo para, como decimos, subsistir. ¿Tienen dudas hasta ahí? Bien. La sociedad capitalista es propia de los países occidentales desde finales del siglo XVIII. Las revoluciones liberales iniciadas en Europa y Norteamérica en esa época permiten la instauración de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En este sentido, todas las personas tienen teóricamente los mismos derechos. Imagínense que dentro de la sociedad capitalista hasta el siglo XVIII se empiezan a ver relativamente que ante la ley y todo debemos de tener los mismos derechos, ¿verdad? Pasó mucho tiempo para ello. Y pues, esas son respecto a las revoluciones liberales que se dan. Y pues para eso pasa mucho tiempo, mueren muchas personas, pero esos movimientos se dan allá en Europa y en Norteamérica, por lo tanto, para que llegaran a los demás países, ¿verdad? Incluso pasó mucho tiempo. Así como nosotros vamos como 10 años luz, ¿verdad? Atrasados respecto a otros países para tecnología, desarrollo, también eso era igual, ¿verdad? Los derechos, pues, se nacionalizaron en muchos países antes que en el nuestro, ¿sí? Personas que lucharon por ello, por tener una igualdad, una dignidad, así como cuando las mujeres lucharon por el derecho al sufragio, ¿verdad? Y muchas de ellas, pues, también perdieron la vida para lograr el derecho al sufragio, poder elegir a su representante, porque en su momento la mujer no valía nada. Era como un objeto, una propiedad del esposo, ¿verdad? Y tenía que ser obediente y servirle a su esposo. Tenía que aguantar incluso que la maltratara. Era su dueño. ¿Será que ahora en día se puede hacer eso? No, ¿verdad? Gracias a todas esas mujeres que lucharon por esos derechos, la mujer ahora goza de muchos privilegios. O sea, de derechos. Usted puede dejar a una persona que la maltrate, puede demandarlo, ¿sí? Por abuso, por maltrato físico, maltrato moral, porque la ley a usted la ampara, ¿sí o no? La ley la ampara. Y eso es lo que nosotros gozamos actualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros nada más? Conocer las leyes. ¿Sí? Conocer las leyes. Si usted conoce las leyes, usted se va a autorrepresentar, ¿sí? Porque usted va a exigir sus derechos. Usted va a exigir sus derechos. Muchas veces nosotros conocemos tal vez de las leyes, pero no exigimos nuestros derechos. Y ahí estamos mal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si yo voy a cumplir con mis deberes, ¿por qué no voy a exigir mis derechos? Entonces, es lo que a nuestra sociedad realmente le hace falta. Pero acá muchas veces nosotros solo nos enfrancamos en ver nuestros derechos, pero no nuestros deberes. Pero para exigir derechos debemos de cumplir con los deberes también. Bien, ahí tenemos las percepciones sobre las clases sociales. Es un cuadro.
la teoría funcionalista y la meritocracia, la teoría del conflicto de Karl Marx, Max Weber. Yo creo que lo tienen en su libro, pero lo tienen por separado, ¿verdad? Sí, lo tienen por separado. Bien, la teoría funcionalista y meritocracia sostienen que las clases sociales son elemento inevitable, necesario de las sociedades modernas. Las clases son un nivel de estatus de las personas que tienen ingresos y estilos de vida similares. Se desarrolla a partir de los diferentes roles que juegan las personas y los grupos que se alcanzan con base en el logro individual. O sea que teoría funcionalista y meritocracia tiene que ver con el logro que yo como persona, yo individualmente, realizo para mi propia vida, para mi propio desarrollo personal. O sea que es un logro individual. La teoría del conflicto de Karl Marx, un grupo de personas que comparten necesidades de poder e intereses económicos similares, surgen del éxito de algunos en explotar a los otros. Ojo, surgen del éxito de unos en explotar a los otros. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que muchas de las personas que comparten necesidades, hay otras que por inteligencia, podemos decirlo así, y aprovechamiento, y tal vez tienen los recursos en el momento, justamente se aprovechan de la necesidad de los demás para poder ellos ser exitosos. ¿Sí? Es como alguien que puede abrir su empresa, su fábrica, etcétera, su negocio, ¿sí? Que tiene tal vez posibilidades para hacerlo, y van a haber muchas más personas con necesidad, ¿verdad?, de trabajo. Y van ahí a pedir trabajo y son explotados. ¿Por qué digo son explotados? Porque el salario que tal vez reciben no, o sea, es lo mínimo para poder subsistir, pero ¿a quién está siendo más rico? Al dueño de la empresa, al dueño del negocio, ¿verdad? Entonces explotamos a los demás y a raíz de eso, pues, nuestros ingresos económicos como dueños de crecen. ¿Sí? Bien, Max Weber nos dice que categorías de individuos con ocupaciones afines que se distinguen de otros por ciertos criterios. Quienes poseen el control sobre los medios de producción y los que no lo poseen, las clases dependen de la distribución de tres elementos, que son la riqueza la podemos ver como recursos económicos, el poder, que lo podemos ver como recursos políticos, y el prestigio, que es recursos sociales. En estos tres los divide Max Weber, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si están las personas de la alta sociedad que tienen el poder sobre los medios de producción, sí, que nosotros ya sabemos que son medios de producción, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿O no los recordamos? ¿Se acuerdan que allá en los grados chiquitos, cuando estábamos primero, segundo, tercer grado, nos decía, exacto, primario, secundario, terciario, ¿verdad? Esos son los medios de producción. Quien tiene el poder de esos medios de producción, entonces, poseen el poder también sobre las personas que trabajan para, ¿sí? Entonces, vamos a decir que hay personas que no tienen el poder, ¿verdad? Para poder, digamos, generar ingresos, porque no tienen el poder sobre los medios de producción. Ahora, las tres clases dependen de riqueza, poder y prestigio. No se les olvide, son tres: riqueza, poder y prestigio. La riqueza, decíamos, es el recurso económico, o sea, usted tiene muchos ingresos económicos, por lo tanto, tiene poder. El poder significa también poder político. Cuando usted está incluido en la política, está dentro de ella y participa, también genera poder. Y por último tenemos el prestigio. El prestigio es recurso social. Tal vez no tenga yo poder porque no estoy dentro de la política, tal vez no tenga riqueza, pero sí tengo prestigio social. ¿Cuál va a ser ese prestigio social que yo pueda tener? Ejemplo,
Imagínese usted un cantante. ¿Tiene prestigio social? Sí. Nosotros lo reconocemos por el prestigio social y por ese prestigio social lo ponemos en una determinada clase social, ¿sí o no? No vemos si tiene poder económico, si tiene poder político. Vemos el prestigio social. ¿Una presentadora de televisión es conocida por todos? Sí, relativamente sí. ¿Nosotros tenemos prestigio social? No somos reconocidos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de prestigio social, son aquellas personas que nosotros conocemos, prácticamente toda la sociedad lo conoce, o sea que es como un personaje público, ¿sí? Ese es el prestigio social. No sé si hay duda con esto. ¿No? Bien. ¿Los chicos que están desde casa tienen dudas? No, señor. Ok, yo creo que nos vamos a quedar hasta acá, chicos, porque ya se nos llegó, pues, nuestra hora, se nos terminó. Vamos, la próxima clase vamos a retomar, pues, el estatus y la élite social, ¿verdad? Que ya solo sería eso, ya es poquito, pero lo vamos a retroalimentar la clase del día lunes, ¿verdad? Para que quede, pues, mucho más claro también eso. Bien, chicos, eso sería todo. Les agradezco por estar presente en la clase, ¿verdad? Y les animo a seguir participando las próximas clases. Tengan un excelente día. Gracias, señor. Igual, señor. Muchas gracias. Adiós, señor. Gracias, señor. Feliz día. Bueno, gracias. Cuídense.